fijaron que no tengo dedos para el piano? Pero sí los alumnos del taller de piano impartido por la maestra Cecilia Moró. Soy Daniela Mora, directora de Casa de la Cultura, y te invito a ver estos nuevos talentos. Eloísa Riquelme tiene un sentido rítmico innato y progresó bastante en su lectura.
es el turno de Fabiana Vallejos, una alumna que en cada clase pedía piezas nuevas para seguir estudiando. Conozcamos a Matías Fabres. Él logró colocar metrónomo a todas sus obras. Thank you.
Agradecemos a la maestra Cecilia Moró y a todos los niños y niñas que participaron en este taller de piano durante todo el 2020. Nos vemos en la próxima.